Hoy de nuevo reunidos para compartir la palabra, que Dios bendiga este día que está comenzando a cada uno de nosotros y vamos a ponernos en la mano de Dios, vamos a escuchar esta palabra con fe para que sigamos nosotros en esa sintonía de ir creciendo desde la palabra, desde la luz de la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos: hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderoso será sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a su discípulo, le dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no puede acabarla, y todo lo que se enteren comience a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos encontramos a un Jesús exigente. Un Jesús que exige porque Él también da muchísimo. Pero un Jesús que nos exige para el bien nuestro. Porque Él sabe que esas exigencias que Él nos está colocando es para nosotros un bien. Es para nosotros un bien, ¿por qué? Porque nos llevará a nosotros a tener paz en esta vida, felicidad en esta vida. Nos llevará a nosotros a estar siempre en los caminos rectos de la vida. Nos llevará a ser a nosotros siempre una persona honesta, justa, una persona bondadosa, misericordiosa, una persona llena de fe, una persona que le sabe dar a cada uno lo que le tenemos que dar. No seremos nunca injustos con nadie, porque esas exigencias nos llevan a nosotros a crecer en todas las dimensiones de nuestra vida. Pues bien, pero esa exigencia nos lleva a nosotros a colocar de nuestra parte, a colocar de nuestra voluntad, de nuestra constancia, porque es una exigencia que no es por un tiempo, debe ser por toda nuestra vida, que el Señor nos va a regalar acá en la faz de la tierra. Y nos dice el Señor: si alguno quiere seguirme y no prefiere,
y no me prefiere a mí antes que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún hasta de su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pues bien, ¿qué nos dice aquí Jesús? De que en los valores de nuestra vida, el que siempre debe estar en la cabeza de todos los valores de nuestra vida es Jesús, es nuestro Dios. En la pirámide, el que debe estar ahí de primero es Dios. Cuando tenemos en nuestra pirámide a Dios de primero, tenemos toda nuestra pirámide organizada. En otra palabra, si tenemos a Dios por encima de todo en nuestra vida como persona es una vida organizada. Pero si no tenemos a Dios de primero en nuestra vida como persona será una vida desorganizada. Y cuando tenemos una vida desorganizada, eso no nos produce a nosotros ni paz, ni tampoco la vamos a producir paz a las personas que convive en nuestro alrededor. Pero cuando tenemos a Dios por encima de todo, que el amor de Dios está por encima de todo en nuestra vida, nos va a enseñar también a nosotros a amar. El que ama a Dios sobre todas las cosas y el que sabe amar a Dios por encima de todo, también va a saber amar a su familia, se sabe amar a sí mismo, porque el que ama a Dios por encima de todo es incapaz de hacer un daño a su familia, es incapaz también hacer algo para que lo afecte a él o a ella, es incapaz de dañar a un amigo, a una amiga, es incapaz de dañar a una criatura porque sabe que es imagen de Dios y sabe tratar a todo por igual. Pero cuando nos amamos a Dios por encima de todo, tenemos otros valores, pues comenzamos a ser personas injustas hasta con nuestra propia familia, deshonestos, comenzamos a vivir una vida falsa, una vida mentirosa, una vida hipócrita. No sabemos amar a los demás, tampoco a veces no sabemos amar a nosotros mismos, porque el que no sabe amar a Dios tampoco sabrá amar a nadie. Por eso cuando Jesús nos hace esa exigencia es porque Él quiere que nosotros en esta vida sepamos amar. Y amar a Dios por encima de todo, pues nos lleva a nosotros a esforzarnos en hacer las cosas bien. El que es un esposo se esforzará en ser un buen esposo. El que es una esposa se esforzará en ser una buena esposa. El que es un hijo, una hija, se esforzará en ser un buen hijo, una buena hija para esos padres. Por lo tanto, nos llevará a nosotros a esforzarnos. El que es un profesor se esforzará en saberle dar las enseñanzas a sus alumnos. El que es un sacerdote se esforzará en saber darle luz y enseñar al pueblo que Dios le ha confiado. Y así, cada uno vamos a hacer las cosas bien cuando sabemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando eso no pasa, pues tenga la seguridad que tampoco vamos a hacer ese buen esposo, esa buena esposa, ese buen hijo, esa buena hija, ese buen profesional, ese buen sacerdote. No lo vamos a hacer. Por eso esa exigencia que Jesús nos hace con estas palabras es un bien para nosotros y es un bien para todos los que viven a nuestro alrededor. Y luego dice Jesús, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, ahí Jesús nos está colocando otra exigencia. Tenemos que cargar la cruz de cada día. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios de cada día y estar siempre dispuesto a ir caminando, siempre buscando el frente, siempre buscando el norte. Nunca nos podemos quejar de nuestra cruz, mucho menos la podemos rechazar de nuestra vida, porque esa cruz que nos ha tocado es la cruz que está hecha a nuestra medida para que nosotros encontremos la vida eterna. Y luego nos dice el Señor, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular? Porque si no, va a ser objeto de burla, o si va a combatir con un rey que es más poderoso que este rey, pues no se va a poner a pensar qué hacer para buscar la paz. ¿Qué nos dice Jesús con estas palabras? Que nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. Nosotros por sí mismos no vamos a poder hacer nada. Necesitamos la ayuda de todo, de aquel que es el Todopoderoso, porque con la ayuda de aquel que es Todopoderoso,
vamos a calcular siempre lo mejor para nuestra vida y vamos a vencer siempre a los que son los enemigos de Dios, que son fuertes, pero que nosotros solo, por nuestra propia voluntad, no lo vamos a lograr. Necesitamos de aquel que nos quiere ayudar. Y con razón Jesús nos dijo, sin mí nada, ¿sí? Sin mí nada podéis hacer. Pues bien, si queremos hacer los buenos cálculos para nuestra vida, si queremos vencer a los enemigos del alma, pues invitemos a Jesús. Él nos dará los mejores cálculos para nuestra vida y nos dará la fuerza para vencer siempre a los enemigos de nuestra alma. Pues bien, vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.